Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos. Y por acá está nuestra mascota, la cuidadora de los pollitos, ¿no? La cuidadora de los pollitos. Vamos a dejar que se duerma. Y hoy les quiero decir, amigos, de las tres líneas que estamos criando, criolla, pavipollo y francés, hay una de las aves o una de las líneas que está sacando ventaja al momento de crecer, de desarrollarse, ¿no? ¿Cuál de los tres es la que está empezando a crecer más rápido? Pues amigos, por lo que he estado viendo, he estado observando, los pollitos de color amarillo que ven acá, que ven aquí y que ven ahí al fondo y allá, son los que han sacado ventaja al momento de crecer. Está un poquito, no sé si se puede notar, ahí están. Los pollos de raza pavipollo han sacado bastante ventaja. Justo están ahí todos. Todos los pollos de raza pavipollo, justo se ven los 5, ¿ves? Los 5 pavipollos están del mismo tamaño casi. Y están más grandes que el francés. Está más grande que los criollos. Y lo que me gusta es que todos están creciendo los pavipollos por igual, ¿no? En cambio los criollos, como siempre les dije, los criollos, por ejemplo, este de aquí está grandecito. Y la del fondo está más pequeño. Y así, ¿no, amigos? Así que una buena opción para poder criar los pavipollos, una linda aventura más, es que los pavipollos están empezando a desarrollarse rápido, ¿no? Y eso es lo bonito de los pavipollos, amigos. Los pavipollos siempre son aves que llegan a crecer rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué no me animo a criar más pavipollos si son aves que se desarrollan rápido? Ustedes se pueden preguntar eso. Pues amigos, hay motivos por los que no crío pavipollos, ¿no? Voy a hablar corto acá y en otro video lo voy a alargar más sobre este tema. Por ejemplo, uno, el pavipollo en el mercado no lo quieren, amigos. La gente no, por ejemplo, a un pavipollo no te van a comprar rápido, vas a demorar y encima te van a decir, te van a bajar, ¿no? A pesar de que el pavipollo cuesta más que el criollo al momento de comprar, al momento de vender ya cuando están gallinas o gallos, los pavipollos no lo quieren, ¿no? Te hacen bajar bastante y te compran, pero es como que regateándote a un precio más barato, a pesar de que el pavipollo esté gordito más que el criollo. Y eso no, la gente no lo ve, ¿no? La gente dice que no, los pavipollos tienen un tipo de carne diferente. Pero como les dije hace mucho tiempo he probado la carne de un criollo francés, de un pavipollo, de las gallinas netamente de chacra, y la verdad la carne entre el pavipollo, el criollo y el francés es igual. La de chacra sí tiene distinto sabor, ¿no? Pero de todos modos, esa es una pequeña parte, ya luego les explicaré por qué. No, tampoco no me animo a criar pavipollos.